Twitter, más que nada gente que ya ha ido probando y resubido. Y me parece muy interesante, aunque he escuchado que a partir de cierto punto ya como que se desinfla. O sea, empieza muy, muy arriba, pero se desinfla. Así que quiero probarlo. Tengo muchas ganas, la verdad. Después de ver el tráiler y tal, que lo vi hace no mucho, tengo muchas ganas de probarlo. A ver qué tal. Aunque vi el clip de Alex el Capo que subió y tengo miedo. Pero bueno, vamos a jugar. Vamos a poner la música, más que nada por escuchar el juego en sí. Que ahora mismo lo tengo muteado. Ahí está, ahora sí. Ahora se escucha. Ya, vamos a empezar. No sé si es mejor jugarlo con mando o con teclado. Por ahora lo voy a jugar con teclado, pero ya veré. Bueno, la calidad está a tope. Ya no puedo subirle nada más. Bueno, el DLSS. Bueno, el DLSS. ¿Por qué está el envío? ¿Por qué se activa el envío este? Ah, no, ¿estos son los reflex? ¿Estos qué son? Ah, siempre está activa. Super resolución DLS. Aumento todo. Pero se desactiva suavizado. Ah, vale, vale. Tía, pues calidad, supongo. Vamos en calidad. En calidad. Velocidad de disco duro SSD. Nah, está todo bien. No voy a dar. Sí. ¡No! ¿En serio? No sabía que tenía que reiniciar. Fuck. Oh, what? Un momento. ¿Ahora? No, pues nada. Vamos a dejar un poquito la musiquita que eso que sea. Yo qué sé. Me ha troleado, ¿eh? Pensaba que no hacía falta para meter el DLSS y reiniciar, pero bueno. Me encanta mucho la intro que han puesto del juego, cómo se va abriendo y todo, pero bueno. El otro juego que quería probar era el Wild Heart, pero creo que no tiene, sigue yendo mal, o sea, sigue teniendo problemas de rendimiento. O con 4000 y algo y tal. Okay. Vamos a empezar. Una partida. Esto supongo que es la dificultad. Yo no estoy seguro en qué jugarlo. Si en fallo local o en apocalipsis. Átomo pacífico claramente no. Pero ya el fallo local me parece que, por la descripción, me parece que ya está complicado la cosa. Así que... ya sigue en apocalipsis todavía más, no sé. Aunque aquí parece el niño yendo muy tranquilo. Vamos a apocalipsis, vamos a probar. No se puede cambiar, ¿eh? Así que... este juego no se puede acabar el maná. Porque no hay maná. No se puede acabar el maná, claro, si no hay maná. Me encanta este sitio. Da buen rollo. El complejo Chelomei se concibió para ser un lugar de trabajo cómodo e ideal. Cállate, guante. Ya he estado aquí antes. ¿Llegaremos para el discurso? Sí, hay tiempo de sobra. Si no recuerdo mal, el actor, o sea, el personaje principal es... Jensen Ackles. Actor que a mí, la verdad, me encanta. Me parece un actor. Brillante y dedicada para trabajar aquí. Literalmente vaya sol. Solo admitimos a genio. ¿Te apetece?
apetece un refresco, camarada? Sí, por favor. Cerveza. Claro, gracias. Ah, este. Vale, vale. ¿Voy a apagar la luz? Y se va. Estoy en una lanchilla, ¿no? Parece, o sea, que otro robot se ha enganchado en un árbol. Es que me parto el culo. Aún están puliendo los sistemas de navegación de los robots. Ya, me he dado cuenta. Me hace gracia que tengas un guante que habla, pero no un robot que vaya bien, ¿sabes? O sea, vaya, sí que hace buen día. ¿Por qué? ¿Cómo hemos llegado a eso? Pero mira a qué se dedican. Dame tu código de control y te los pongo a punto. Sujétame el cerdito. ¿Tiene un cerdito? ¿Cómo lo vamos a hacer carnitas? Lo vamos a quemar. A trabajar, gandules. Vamos. Dime que puedo, por favor. Anda, lo conseguiste. Mil gracias. Disfruta de los festejos. ¿Qué soy a todo esto? O sea, soy un residente, soy un visitante. Buenos días, chico. ¿Qué tal estás? ¿Has dormido a gusto? Buenos días, doctor Sechenov. Descansé bien. A tus órdenes. ¿Qué tal el guante nuevo? Mejor que el viejo. Me estoy acostumbrando. No esperaba menos. Diseñé el dispositivo yo mismo. Ten cuidado con él. Es más importante de lo que cabría esperar. Sí, doctor Sechenov. Conmigo está a salvo. Preséntate un ejército ahí de robots. Para completar la integración del guante. Hoy tengo la agenda completa, así que Michael Stotthausen te pondrá al día. Luego hablamos. Entendido. Es decir que el juego se ve brutal, la verdad. Te han ordenado ir al laboratorio, camarada mayor. Hay una turbina esperándote en la aeropista. ¿Tienes claras las órdenes? Cristalinas, que no seas paliza. Me alegra ver que no tienes preguntas, para variar. Gilipollas. Yo sí tenía preguntas, la verdad. ¿Qué coño hago? Camaradas, habitantes de Ícaro y visitantes de la instalación. El discurso del director general de la instalación 3826. Mira, ese robot no está nada mal. Qué buena coordinación. ¿Le has hecho un cumplido a un robot? Increíble. Porque no se pasa el día dándome consejos que no le he pedido. Pero vámonos. No tiene pinta que pueda hacer nada por aquí. En el último número del Heraldo de la instalación, el subdirector... Un ejemplar del Heraldo de la instalación, camarada. Descubrimientos a gogó. Biología. Robótica. Armamentística. Justo a tiempo para la polimerización universal. No hay quien detenga el progreso, ¿eh? Así es. ¿A qué te llena de orgullo? No. ¿Qué novedades hay en robótica? Tal y como van las cosas, dentro de 5 años los robots serán completamente indistinguibles de los humanos. Los modelos antropomórficos anticuados como yo recibiremos un recubrimiento polidérmico completo que nos permitirá hacer expresiones faciales sumamente sutiles. Llegará el día en que comprarás el periódico y ni te darás cuenta de que te lo está vendiendo un robot. Preferiría poder diferenciar a humanos y robots desde el primer momento. La verdad estaría bien. ¿Me cuentas de la armamentística? Pregunto por interés profesional. Hay un artículo breve sobre un nuevo sistema. Algo relacionado con que el camarada Kalashnikov está dándole una vuelta a la obra de Gauss sobre magnetismo para mejorar el armamento electromagnético moderno.
Dicen que espera aumentar su potencia entre 3 y 5 magnitudes. No está mal. No me importaría darle un tiento a eso. En un campo de tiro, claro. Dime, ¿qué se cuece en biología? De todo, camarada. Por poner un ejemplo, nuestros científicos acaban de desarrollar un complejo vitamínico experimental que promete aumentar la esperanza de vida de los ciudadanos soviéticos a entre 100 y 150 años. ¡Viva la URSS! Le ha faltado gritar. A ver cómo hacen para matar el tiempo. Bueno, en fin, no te voy a robar más tiempo. No te estreses. ¿Un periódico? ¿Para qué coño quiero uno? Por si no te has dado cuenta, los periódicos son fuentes de información. Llevo un guante que habla en la mano. ¿Por qué no me das tú la información? Camarada mayor, te recuerdo que puedo mostrar información sobre el entorno en tu retina. No te hará más inteligente, pero será más fácil de leer. Usa el menú integrado del guante. Capullo. ¿Cómo usa el menú? Bueno. Aquí todo el mundo parece feliz y contento. Ah, esa mano, esa mano es curiosa, ¿eh? He estado en todas partes. Bueno, esa mano, esa mano un poco más inclinada y me gusta su carácter. Y delito. Dicen que se está bien. Claro que sí. ¿Cómo va a acabar esto de destruido y de mal? ¿Cuántos lugares por destruir? Descansaremos cuando hayamos muerto. Me gusta el nombre, ¿eh? Aquí, ¿no? Se presenta el mayor Nichaev por orden directa del camarada Sechenov. Bienvenido, camarada mayor. Hoy es un día feliz. El del nacimiento de Kolektiv. Sí, ya, por muchos años. Vamos al grano, ¿vale? Tengo cosas que hacer. Por supuesto. Este es el futuro de la educación soviética. Un proyecto personal del doctor Sechenov. La polieducación. Los tiempos en que los ciudadanos soviéticos tenían que dedicar años al estudio en centros educativos son cosa del pasado. Ahora basta con inyectar un neuropolímero que lleve codificada la formación deseada. Por ejemplo, un plan de estudios universitario de ciencias naturales. Y de este modo, ser una persona más instruida. ¿Quieres hablar coreano? ¿O doctorado en física nuclear? ¿O quizás tocar el piano? Sí. Kolektiv 2.0. Sí. Puedes. Que sí, que ya me conozco el cuento. Sáltate la paja, robot. Perdona. Claro. No cabe duda de que tu caso concreto requiere algo más eficaz. Con todo. No, si no, el copyright de la música. No. Que ya. El camarada Sechenov te espera, agente. No. Petis. Me dijeron que llegarías de un momento a otro. Ten, toma esta cápsula. ¿La cápsula? ¿Papá? El guantelete medusa se lo va a comer. Anda. Acabas de mejorar el guante con una función de escaneo. Los sensores del guante emplearán el neuropolímero como medio de conexión directa con tu sistema nervioso, en concreto, con el polímero de las retinas oculares. Para activar el escáner, solo tienes que hacer un gesto especial. Elige un objeto interesante y extiende la mano hacia él. La palma de la mano tiene que quedar mirando al objeto. Dobla todos los dedos de la mano, excepto el índice y el pulgar. Y extiéndelos formando un ángulo recto para activar el escáner. Que sí, señora. Puta, robot. ¿Quién diseñó este chisme? ¿La Santa Inquisición? Ok. ¡Demonio!
¡Yo te expulso! Que sepas que es un gesto muy sencillo para el usuario. Lo desarrolló nuestro principal experto en dadaísmo absurdista, vanguardista, interpretativo avanzado. No sé qué fumaría ese dadaísmo tipo, absurdista. ¿No dijiste hace un rato que tenías prisa? Cierra el pico y sigue escaneando, ¿vale? Me estoy habituando al hardware nuevo. Ahora tienes la capacidad de ver objetos ocultos. Esta habilidad podría serte de lo más útil en el futuro. Pero por ahora sigue con la misión. Sobre todo porque estamos en modo apocalíptico, pero sí. Vamos adelante. También te digo... Pinta un poco returbio todo lo que hay aquí. O sea, no sé qué va a pasar, pero ya pinta mucha cosa returbia. Bienvenido, camarada. Tenéis unas obras de arte de lo más interesantes. ¿Te gustan? ¿Las hicieron robots para esta fecha señalada? Creía que las habían hecho humanos. Ah, estupendo. Eso indica que hemos imitado con éxito la producción de un club artístico humano. Gracias por el cumplido. ¿En qué puedo ayudarte? Sí, parecen hechas por robots. ¿No te gustan? Analizamos docenas de dibujos creados por diversos profesores de Bellas Artes de la Komsomol para imitar su estilo. Indícanos qué es lo que no te gusta y haremos las preceptivas enmiendas en el futuro. ¿También estáis de celebración? Por supuesto, también formamos parte de Collective. Para los robots, la polimerización universal es un objetivo, un deber, incluso un logro. Va a salir mal la polimerización esta rara, ¿no? No, no, pero gracias igualmente, tengo prisa. Por lo que supongo va a salir mal. Camaradas, el discurso del director general de la instalación 3826, el doctor Sechenov, va a empezar. ¿Qué era? ¿Esto se ve? Soy Dmitri Sechenov y esta es la instalación 3826. ¿What? Bienvenidos al futuro. Será el fin del mayor acontecimiento de la historia de la humanidad. Solo falta un pequeño paso para llegar. Que no se note que es un ejército. Dios, el edificio, tú. Preséntate en la recepción de ese rascacielos, camarada mayor. Te están esperando. ¿Puedo correr? Gracias a mi evento, los neuropolímeros y el proceso de adaptación genética. Ahora es posible avanzar. Me alegra que te lo tomes con calma, camarada mayor. Tienes un coche esperándote. Ve al despacho del doctor Sechenov para conseguir el código de acceso. Está con una de sus guardaespaldas. Ya, Natulig. Y al fin, seremos libres de olvidar las decisiones. Este sitio me encanta. Da igual cuántas veces venga, siempre me sorprende. Es genial. Ha llegado el ascensor. Una hoz y un martillo. A ver. A ver. Que es un ascensor. Una red para toda la humanidad unida. Que combinará los intelectos de cada individuo en una poderosa mente libre de fronteras. Gracias al conector neuronal pensamiento podréis controlar robots con la mente. Dominar disciplinas académicas con gran rapidez. Acceder a todo el... Así no me quema tanto las retinas el blanco de la pantalla. A ver, suena muy bonito, para ser verdad. Es que suena demasiado bonito.
rudo estilazo. La ciencia es poder, créeme. El jefe es capaz de salvar obstáculos insuperables. Lo respeto de bien los aviones. No hay obstáculo que la ciencia no pueda superar. Aparte de un guante electrónico que no se calla nunca. Ten el código de activación del vehículo, camarada mayor. Toma una llave. Vale. El vehículo está aparcado abajo. Date prisa, no tienes mucho tiempo. Podemos usar el mismo ascensor que nos trajo aquí. Gracias, Einstein. ¿Qué haría yo sin ti? Estaría bien que me pudiese sentar al menos o algo de eso. Aquí, Sechenov. Siento que no podamos vernos cara a cara, chico. Los periodistas llevan todo el día acosándome. Dime, ¿qué te parece Chelomei? Te has construido una buena ciudad del futuro, jefe. No hay nada parecido en toda la URSS. La he construido para todos. ¡Viva la URSS! No para mí. La humanidad está a punto de hacer grandes descubrimientos. Llegaremos a las estrellas. Estos castillos en el cielo serán el inicio de nuestro viaje a los más lejanos confines del universo. Solo hago que la humanidad se dé cuenta de su propia grandeza. ¿Eres un soñador, Dr. Sechenov? Fantasía y ciencia van de la mano. Muchos inventos modernos ya los describió la ciencia ficción. Máquinas voladoras, viajes espaciales e incluso robots. ¿Es que sacas las ideas de novelas de ciencia ficción? Las saco de los sueños de la humanidad, P3. El hombre nace para soñar, P3. Para hacer grandes cosas. Pero, por desgracia, hay quien quiere hacer trizas esos sueños. Y ahí entráis hombres como tú, Sergei. Hombres dedicados a defender la humanidad y su destino. ¿Quieres que me libre de alguien, jefe? ¿Con qué calma te lo tomas, chico? Espero que no llegue a tanto. Pero vamos paso a paso. Primero, vas a necesitar una mejora sustancial del guante. Preséntate en el laboratorio. Te estará esperando una telescoba que te llevará al complejo Babilov. ¿Entendido? Sí, señor. Voy para el coche ahora mismo. La verdad es que sí te lo has tomado con calma, lo de hay que matar a alguien. De una, vamos. Con mucha calma, la verdad. Todo de la URSS. Todas las banderas son la URSS. Nah. Me salta el coche. No necesitas ni poner la llave, tío. El futuro es hoy. Vámonos. Un futuro vintage, ¿eh? Porque el coche es vintage. Por favor, abróchate el cinturón. Te deseamos un viaje muy agradable. ¿Era necesario enviarme ¡Ah! ¿No tendría que haber una radio aquí? Toda la Unión Soviética se regocija de la presentación del Colectiv 2.0 con festejos. Sí, vengo de uno de ellos, ciudad. Ya lo sé. El gobierno estadounidense está cada vez más preocupado por las estratosféricas cifras de desempleo que generan las entregas de trabajadores política robóticos a tomar de la Unión. Tenemos suficientes dispositivos pensamiento, no habrá escasez, afirmó el diputado del pueblo Salshinov ante la preocupación general en la ciudad de Osiork. Quítale un poco de música. Mucho mejor. Pues nada, un viajecito por el aire. Yo pensaba que íbamos a conducir o algo, pero no, por el aire. La madre de Dios, cuántas cosas hay. Veo que por fin has empezado con tu tarea y en menos de una hora. Sehr gut. Jawohl, mein Führer. ¿Qué has dicho? Que ya voy, que me enfrío. Gracias, Herr Stockhausen. Pero el doctor Sechenov ya me ha puesto al tanto. ¿No crees que igual te has pasado un poco? No, nah. Por lo que sea, tu respuesta no me ha sorprendido nada. Supongo que no les tengo respeto a los pelotas. No sé. ¿Hay alguien a quien sí le tengas respeto? Claro, pero el respeto se gana. El doctor Sechenov lo tiene porque me salvó la vida en quirófano.
Todos los demás tienen que ganárselo. Oye, ¿por qué coño vamos montados en una tartana unida a un puto robot? ¿Estaban pillados todos los jets o qué? Joder. Montar en turbinas es una tradición. Recordamos los tiempos en que la instalación 3826 estaba nueva y se empleaban para llegar al primer complejo científico. Me vale. Pero ¿por qué es tradición que tiren de ellos los abejorros? ¿Y por qué los llamamos abejorros cuando más bien parecen cerdos voladores? ¿Cerdos voladores? ¿Has visto algún cerdo volador? ¿O alguna vaca voladora? Sí, en el cóndor. Algún genio como tú se le olvidó poner una valla, pero aquellas vacas solo volaban en una dirección. Hacia abajo. Tengo una sugerencia, camarada mayor. ¿Y si te centras en tu misión y ya pienso yo por los dos? ¡Calla la puta boca, guante! Déjame escuchar. ¿El qué? ¿Hay algo aquí que ahí está, Gitsu, baleado, por favor. ¿Cómo? ¿Y eso? No sé, joder, para ya de tocarme los huevos. Bueno, su... Disculpas. ¿Qué pasa, rata? Bien, aquí jugando al Tommy Hawk. Estaba cansado, ¿eh? Un sueñito. Es que me apetecía mucho jugar al Tommy Hawk y me apetecía jugarlo en stream, así que... Estamos, por cierto, no sé si lo habrás visto, pero estamos en la dificultad más alta en el apocalipsis. No sé qué tan difícil es el juego en sí. Esta es la audioguía de la instalación 3826. Pronto llegaremos a nuestro destino. La hora estimada de llegada son las 11:47. Me acaba de entrar, eso dice mi tío, mira. Son 26 grados. Corre una suave brisa. Ahora se ve en el puente Sayud Granit, que une las orillas del lago Lazud y dos de las zonas de pruebas más destacadas de la instalación. Solo doy a los robots a tiempo y no pasa nada. ¿Hay como, hay DOTs? O sea, ¿hay DAS o algo así? Maglev, tecnología pionera del departamento de no he visto nada, ¿eh? No me he spoileado nada. Proyecto personal del Dr. Lebediansky. Solo vi un clip de Alex el Capo. ¿Le pasó algo a tu micro? Ah, ya sé qué, espérate. Se observan las operaciones de una planta automatizada de ensamblaje. Ahora. Y distribución ahora, de creo que ahora. Para suministros de diversos complejos de la instalación. Se controla de forma remota con un nodo colectivo 1.0. No, gilipollas. Sino que tenía otra configuración. Lo tenía configurada para el de los cascos. O sea, tengo dos configuraciones. Una que es. Un tipo de sonido para el de los cascos y otro para el de este de micro, para que se escuche mejor este. Debajo está el centro computacional del Dr. Sechenov, nexo de control y unidad de procesamiento de radio principal de este nodo de red. Ahora sobrevolamos las centrales de girasol, que suministran electricidad a toda la VDNJ, así como el Parque de la Amistad de los Pueblos, las localidades. Parque de la Amistad. Y las líneas de tren Maglev. La instalación 3826 tiene una red de estaciones de tren Maglev que lleva a los trabajadores de un complejo a otro de forma fácil y cómoda. Pasamos sobre el majestuoso monumento de la llamada de la Madre Patria, erigido en 1949 para conmemorar la victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. La URSS, no la Segunda Guerra. Complejo Babilov, donde los numerosos milagros agrícolas de la instalación 3826 dan fruto. Ahora se ve el monumento de la hoz soviética, diseñado por los escultores Yelena Mujina y Alexander Kivalnikov, y erigido de forma autónoma en 1951 por la red neuronal Collective 1.0 con la ayuda de robots constructores, lo que la convierte en la primera obra de arte hecha en colaboración por hombres y máquinas. ¿Te imaginas que la URSS hubiese ganado de verdad la Segunda Guerra Mundial y esto hubiese acabado así? La breve visita guiada llega a su fin. La instalación 3826 tiene sus puertas abiertas a nuevos especialistas de cualquier rincón de la Unión Soviética. No nos cabe duda de que te encantará vivir y trabajar en este mundo de avances revolucionarios y fantásticos logros científicos para mayor gloria del Partido Comunista y del pueblo soviético.
profe inicia maniobras de combate. ¿Iniciando el qué? ¿En serio? ¡Cuidado! ¿Cómo? ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Pero qué? No te desabroches. ¡Mierda! Hasta que el vehículo se detenga por completo. Has llegado a tu destino. Estás en el laboratorio 8 de la pista de ciencias. Mimido. Dame la mano, camarada mayor. Te escoltaré al complejo Babilov. ¿Pero qué pollas en vinagre pasa aquí? No tengo información al respecto. Todos los robots desarrollaban sus operaciones con normalidad y de repente se volvieron hostiles. Los robots nos hemos bugueado, Pepo Trip. ¿Pero qué coño haces, robot de mierda? ¡Sacad esos culos metálicos de aquí! ¡Pero qué maleducados han sido! El ascensor ya está operado. Toma. A tomar por culo, puta. ¡No! ¡El robotcito que nos ayuda! El ascenso prosigue con normalidad. Un robot de remolcador DAFA llegará enseguida para hacer un acoplamiento magnético y llevarnos volando a... A nuestra muerte. ¡Hijo de puta! ¡Otra vez no! Bueno, a mi muerte. ¡Oh, socorro, camarada mayor! ¡Voy a caerme! ¿Qué mierda es esto? ¡Toma! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! Y así empieza tu hija. Ok. Se ve brutal, ¿eh? O sea, yo lo tengo en atómico, porque como la... Para ponerlo en atómico, creo que tienes que tener una serie de 4000 por cojones. Eso me han dicho. Así que... Cuac, cuac. ¿Hay parque de patos? ¿Podemos matar patos? Si podemos matar gallinas, me sirve. Me sirve, me sirve. Aves, aves en general. Matemos aves. Ah, yo pensaba que el prota era Jensen Ackles. No es Jensen Ackles. O sea, Jensen Ackles sale en Atomic Heart en general. Es un personaje. Ruso promedio con barba. Joder, cómo me duele la cabeza. ¿Es el GigaChat? ¿Por qué parezco expresidiario? ¿Por qué parezco que acabo de salir de la cárcel? Nada, hasta donde voy no sale. Hasta donde vas no ha salido Jason Ackles. Hostia puta. Y por lo que leí solo fue por la promo. Hostia, me han timado. Me siento timado, ¿eh? Entonces... Yo pensaba que iba a salir en el juego. Mago, aquí P3. ¿Me recibes? Sergei, ¿estás bien, chico? Estupendo, jefe. Ah, tengo un DAS. Nada va como debería. Agradable, pase lo que pase. Está claro que empezó hace tiempo. Víctor Petrov es la causa. Es un traidor que hackeó la central de Collective e hizo que los robots civiles atacasen a los trabajadores de la instalación. Petrov tiene los códigos de acceso de la central. Tu misión es encontrarlo y traérmelo con vida. Recibido, señor. El objetivo es Víctor Petrov. Mi misión es encontrarlo y llevarlo. Exacto. Sechenov, corto. Es agradable, ¿eh? Es agradable. No te voy a engañar, es agradable. No es un pato. No es un pato. ¿Qué te hicieron? Las aves me han hecho mucho daño, lo sabes. Anda. ¿Ha aguantado dos hachazos? Esto es para probar, esto es para probar. Ya está, hemos probado, hemos probado. No hay manera de correr más rápido, supongo que es esto. Anda. Atención.
Okay. Mi miedo. Ah, mi vida es lo de abajo a la izquierda, vale. Alarma nivel, No me he dejado nada, ¿no? Ahí veo algo azul. Neuropolímero, una cápsula pequeña, sintético. Le echan objetos, supongo, ¿no? Todos los bichos. En general. Ok. Ah. Oye, Guante. Sí, Mayor. ¿Algún dato sobre el objetivo? Víctor Petrov es el ingeniero jefe responsable de Collective 2.0. Lo detuvieron por traición y lo condenaron a servicios a la comunidad en el complejo Babilov. ¿Seguro que no hay patos? Con él. Es un buen lugar para patos. Petrov se encuentra en algún lugar de los niveles subterráneos del complejo Babilov. Hay que encontrar una forma de entrar. Vale, pues a ello. Tú, ya voy. ¿Sigues con vida? ¡Qué cindado! borracho. Ese soy yo un domingo. Ese soy yo un domingo antes de entrar al trabajo. Iba a decir a clase. ¡Mierda, ni te me acerques! ¡Vete a tomar por culo! Anda, ayudita. Una anciana nos ha salvado. No te quedes mirando, que casi te estrangula. Dame la mano. No me lo esperaba. Ve con más cuidado. Este sitio es un puto manicomio. Sí, ya lo he visto. Gracias por la ayuda. No ha sido nada. Dispara lo que viene. Por cierto, ¿qué haces aquí? Solo estaba de paso. ¿Y tú quién eres? Yo, Sina. Yaya Sina. La Yaya. No necesitas saber más. Vale, lo pillo. ¿Qué está pasando aquí? Hay muchos muertos. Como verás, los robots están atacando a la gente. Y los que no se han escondido están muertos. Vaya. Me vendría muy bien un arma. ¿Tienes alguna? Claro, pero no te daré una mierda. Ahí abajo hay un complejo. Si quieres un arma, ve allí. ¿El complejo Babilón? Bueno. Lo que buscaba. Ah, pues estás de suerte. Yo también voy allí. Es bastante seguro. ¡Mierda! ¡Un pechila! Me cago en todo. Tenemos 30 segundos. ¡Ponte las pilas! ¿30 segundos para qué? 30 segundos para que nos den por culo, hijito. Y sin vaselina. La yaya. Ven aquí, machote. Vamos, vamos, vamos. Agarra esta llave y gírala en sentido horario. Sentido horario, gilipollas. Sentido horario. Qué pendejo. Eso nos dará algo de tiempo. Tienes un buen arsenal ahí guardado. ¿Cuál es el plan? Un AK, tiene un AK, claro. Un buen ruso. Lleváis dos días comiéndome el culo. Chupaos esa. Jodeos y morid. Mierda. ¿De dónde has sacado eso? Ni dame hablar. Otra. Tú agarra la llave. Yo me ocupo de esto. Pero la yaya, loco. Toma. Con la yaya. Anda.
Al suelo, al suelo. Salta, sáltate de chocar, sáltate de chocar. Seguro te salvas. Si salta en el momento preciso antes de chocar, se salva seguro. Qué conveniente, ¿no? Qué conveniente que no se haya dejado la puerta. ¿Cómo no? Un pitillo. Pero qué putísima mierda. Sigamos. Supongo que eso de la X es para curarme, ¿no? Sí, ok. Vale, subir, pero... Tenemos que encontrar la forma de abrir esta puerta blindada. Joder, ¿de verdad? Basta de consejos estúpidos, ¿vale? ¿Por qué no me cuentas más cosas sobre Petrov? ¿Cómo lo pillaron, por ejemplo? Mikael Stockhausen descubrió la traición de Petrov y lo arrestó una unidad de Argentum. ¿Y cómo vino a parar aquí? Tras el juicio, condenaron a Petrov a servicios a la comunidad y lo mandaron preso aquí. ¿Por qué? ¿Esto lo puedo abrir? Toda la Unión Soviética me puedo, me tengo que largar y ya está. Solo quedaban unos meses para el lanzamiento de Collective. Sustituir al ingeniero jefe habría sido una insensatez. Petrov tenía que acabar lo que había empezado y lo obligaron a hacerlo. ¿Y qué tenía de especial ese tipo? Víctor Petrov era el ingeniero jefe de un departamento secreto de la Academia de las Consecuencias, dedicado a programar robots para Collective 2.0. Vale. Vale. Supongo que me largo, ¿no? No puedo abrirlo. Hay como una válvula. Arriba hay como una válvula. Arriba. O sea, pero por aquí, entonces. Por las cajas, vale. No, por eso supuse, o sea, supuse que me tenía que ir por aquí. Oye, tú. Tú gira la rueda y abre la puerta. Vaya. Bueno, nos dejó el arma, me sirve. Parece un H, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Hola? ¿Itzo? ¿Cómo sabes? Cochino, ¿eh? Por los memes, ya, seguro. Sure. Zona segura, la sala de descanso es la zona segura del juego. Vale. Lo típico, ¿no? Zona segura. Esto es para guardar. Material, tal, piezas. Más vale prevenir que lamentar. Los enemigos pueden hacer un ataque brutal que derriban a P3 sin planta contra él. Cuando un enemigo esté preparado, un ataque potente, Charles indicará mejor momento para esquivarlo. Cuando aparezca el rosado, va para. Surgieron de las cenizas. ¿Puedo darte un consejo? Justo ahora estoy algo liado. Intenta esquivar los ataques más potentes del robot. Todos son potentes. Los ataques que hace un robot durante un pico de potencia son especialmente peligrosos y pueden derribarte. Cago en el copón, ¿por qué no me lo dijiste antes? No ha hecho falta. No te puede golpear si ya está muerto. Así que... No te vendría mal...
Si tienes mucha caja delante, muévete. Sin soltar. Esto permite. Vale. Los recursos que vayas encontrando por el camino, mayor. Han hecho lo que todo un farmer querría que haga. ¿Recuerdas que tienes una mochila Yarov o Blakov para guardar objetos y equipamiento? Emplea una singularidad cuántica para reducir los objetos que se meten en ella y devolverle su tamaño original al sacarlos. Ya, qué cosas tiene la ciencia, ¿eh? Es como vivir en un mundo de ciencia ficción o algo así. ¿De meja o algo? Vale. ¿Nada más? Fecha de esta, orden de camarada Sechenov, director de la instancia. Vale. Bueno, si esto es lo que más o menos hemos ido oyendo, ¿no? Quiero que tengas presente que Zinaida Muravyova, alias Yaya Zina, no tiene permiso para entrar o aproximarse al, al vivero de los de plantones. Detención en ninguna circunstancia. La cámara Muravyova es notoria por haberse llevado semillas y esquejes de flores experimentales a su zona de vivienda con el pretexto de inspeccionarlos para luego cultivar de forma privada. Bueno, sí. Que está buscada la Yaya. Vale. Nada que sea importante barra lore. Uy. Vale. Vale, este. Aquí más. No puedo lootear desde aquí, ¿no? Sería muy roto eso. Acércate con discreción al robot y haz un ataque sigiloso. Aprovecharé la oportunidad para desconectarlo permanentemente. Ah, vale. What? Qué jodido. Nah, tampoco es muy difícil esquivarlos. Supongo que el problema será cuando hay varios de ellos. Quiero suponer, ¿no? Acabo el trabajo y luego te ayudo con el informe. Técnico de laboratorio número 84, sírvele un té al camarada Kalsov. Será un segundo, ¿vale? Los resultados de los análisis políticos no se consideran oficiales y no pueden presentarse como documentos válidos. En el 10% de los casos, se requiere un análisis de seguimiento al cabo de una semana. Con los tentaculillos ahí saliendo de la mano. Voy a coger sillas. Voy a coger cosas. No, bueno, eso será más documento como antes. ¿Por qué los documentos están como en lo que viene a ser un ventilador futurista? ¿No hace un ventilador? Oye, guante. Me llamo Charles, camarada mayor. Lo que sea. ¿Cómo hizo el tal Petrov para hackear Collective? El traidor no trabajaba solo. Conspiraba con varias personas. Varias, ¿eh? ¿Y dónde están? Fueron eliminadas. Pero será imposible llegar hasta Petrov sin tu ayuda. Por eso estás aquí. ¿Sirve de algo? Oh, vale, entiendo.
Por si revive, hay que sacarle la cabeza. Estaría bien algo de cura. Así que estoy. No me cura mal. Anda. ¿Estás diciendo que un puñado de traidores consiguieron de algún modo hackear Collective? ¿Una red creada por las mentes más brillantes de la Unión Soviética? Técnicamente, no hackearon Collective. Nadie puede sortear los algoritmos que el equipo del profesor Lebedev creó en la Academia de las Consecuencias. Entonces, ¿cómo es que se está yendo todo a la mierda? Los traidores introdujeron en uno de los algoritmos de Collective un modo de combate falso que hace que la central considere soldados invasores a todos los humanos. ¿Y los científicos no pueden arreglarlo sin Petrov? Pueden, pero tardarán un tiempo en el que mucha más gente morirá. Y las noticias sobre el incidente acabarán saliendo de la instalación. Es que no quiero gastar las balas que tengo, porque no sé si es rentable gastarlas en estos bichos, que supongo que no, teniendo el hacha. Uno menos. Otro menos. Trabajadores que habéis estado en contacto hace poco con muestras experimentales de sangre caliente. ¿Qué varía? Siempre me he considerado ateo, pero en este momento. ¿Qué varía entre una dificultad y otra? Dios tenga piedad de nosotros. Hemos cerrado la puerta magnética. Joder, ¿por qué está todo cerrado? Tan pronto los robots empezaron a atacar a los humanos, se activó el modo de emergencia. La instalación 3826 está cerrada, y eso incluye el sector interno. Uf, vale. ¿Cómo voy a abrir esta puerta? Hostia, madre. Está bloqueada con una cerradura electromagnética. Así que tengo que freírla con un pulso electromagnético. ¿Y cómo coño lo hago? Puedes equipar el guante con un módulo ZAP de generación de PEM. En alguna parte de la instalación habrá una cápsula con el neuropolímero necesario para instalar el módulo ZAP. Vale. El daño y la IA de los bots. Seguro también con eso desbloqueas los otros finales. Podremos mantener a los robots dentro del complejo. Oye, Iván, ese arbusto. No sé, porque, a ver, supongo que el pacífico es el modo pacífico, es literalmente modo fácil y a lo mejor es que ni siquiera es, sabiendo cómo está hecho el juego. Pero, joder. A ver, como tal, no están tan duros, supongo que lo que más es que pegan fuerte, ¿no? Los bichos. Supongo que a lo mejor bosses y cosas así estarán duros, sí. Porque es como deben estar, son bosses al fin y al cabo. Pero más allá de eso, no. Algo va mal. Como que nos están gaseando. Bueno, eso también. Un taladro gusano. Y me han tirado el techo encima, así que. Levántate, soldado. Genial. Solo un poco más. ¿Qué tal? Tirando. ¿Cuántos dedos ves? Cinco. Cuatro. Bien, levántate. Ay, ayúdame. Me confundí. ¿Quiénes son? Los que te trajeron. Presiona la herida. Intentaron salvarte. ¿Y tú quién eres? Una médica. ¿No tienes nombre? No es momento para charlar. ¡Joder! Los forceps. Forceps, forceps, forceps. Ya voy. ¡Tráemelos! ¿Qué pinta esto aquí? ¿Por qué tardas tanto? Tú te quedas mirando algo mientras estás muriendo. ¿Cómo te llamas, doctora? Larissa, haces demasiadas preguntas. Usadlo tú sola, lo tienes controlado. ¿A dónde vas? Es imposible sin el equipamiento necesario. Pero ya lo tenemos. Bien.
Parece que ¿cómo nos entendemos? ¿Lo has hecho? Haces demasiadas preguntas. ¡Al suelo! ¡Larissa! ¡Anda! Rebanado por la mitad. Gracias, supongo. ¡Hostia puta! ¡Esquiva el rayo! Ah, no me digas. No lo veo. Toma. Eso de que puedes esquivar mientras estás cargando un ataque, que no te ralenticen y tal, está muy bien, ¿eh? O sea, me gusta, me agrada. Ese estilo de pelea, Charles, que me gusta. ¿A dónde lleva el conducto por el que se metió Larissa? No sabría. Es como el Dying Light. El sistema de ventilación, ¿sí? Consta, sí, en ese de sentido, un sí. Gran número de conductos. ¿Qué es ese chisme raro de la puerta? ¿Una cerradura? ¿En serio? Pues ábrela, venga, que hay prisa. No puedo ayudarte con esto. No dispongo de ninguna función de cerrajería. Vas a tener que buscarte tu propia forma de forzar cerraduras. Con lo listo que eres. Vale, ya. En otras palabras, que eres básicamente inútil, como siempre. Prueba a chasquear los dedos en el momento exacto en que se enciende la luz del bulón. Un genio, ¿eh? Ha funcionado. Si he aprendido algo de muchos juegos, es que no hay que ir a donde alguien canta. Pero no hay otro camino. Nanana, esto no me gusta. Charles, ¿qué hay al otro lado de la puerta? Es la voz de Nora. Es una rival muy peligrosa. ¿Quién coño es Nora? Diez balas. Esto es una escopeta. ¡Hay que joderse! ¡Oh, menudo cemento! ¿Cómo quieres mojar las tablas, los cochos? Deja que te haga la cama, nene. Que me resistas, cariño. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame, señora! ¡Suéltame! ¡Acepto sugerencias! ¡Llévame a su manipulador sensorial! ¡Qué cachonda estoy! Los hombres rebeldes y dominantes. ¡Maldito robot! ¡Horny, suéltame! Ya verás cómo te pongo. Tío. ¡Oh, no, una virtud! ¡Qué bruto! ¡Me encantan los tíos duros! ¡Voy calentísima! Encima me quiere comer una nevera. ¡Hago lo que puedo! ¡La muy puta está fuerte! Estoy a tu disposición, cariño. A placer para mi amo. ¿Qué quieres que te haga? Pronto tendrás más habilidades disponibles, pero por ahora elige Zap. No. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo podría resistirme? Deja que te muestre de qué soy capaz. A nivel profesional, claro. Si ya lo he visto todo. Cabrones carbonizados. Será un gusto mejorarte ese pistolón que tienes. Y créeme, guapetón, que puedo mejorarte todo lo que te plazca. Las armas tienen su utilidad. Abre la ventana correspondiente, mayor. Líbrate de ese guante, guapetón. Ya no lo necesitas ahora que me tienes a mí.
Te haré todo lo que quieras. ¿Tienes una espada? ¿Una espada bien grande? Clávamela en la ranura para que te la ponga más dura y presta. Nora puede mejorar armas y equipamiento, así como fabricar objetos nuevos a partir de planos. Para ello, la reparadora, los recursos que sin lugar a dudas encontrarás si rebuscas por toda la zona. Dame todo lo que quieras, tía Ron. Méteme el hacha. Va a ser lo mejor de tu vida. Estás tronada. ¿Hasta el fondo? ¿Otra vez? ¡Sí! ¡Cielo! ¡Más! ¡Más! ¡Sí! ¿Cómo? O sea, a los desarrolladores de este videojuego, ¿qué se les pasaba por la cabeza cuando pusieron este diálogo? O sea, cuando lo pusieron así. O a los dobladores. Me da igual. ¿Qué les pasaba por la cabeza? Por Dios, qué incómodo. Dios, qué incómodo. No preguntes, solo gózalo. Ay, Dios. Ah, supongo que estas son las mejoras, vale. Un golpe aplastante circular que empieza y termina en el primer objetivo. Completar. Y puedo hacer mucho más. Una embestida rapidita con el hacha no es más que un preliminar de lo que te espera, guapetón de mis amores. ¿Te ha gustado, tía Ron? Sí. Ha estado bien. Usa esta poderosa arma para partirles el cráneo a tus enemigos y traerme regalos que me pongan toda guarra. Ya verás lo que es estar cachondo de verdad. ¿Por qué iba a traerte regalos? A las chicas hay que mimarlas. Porque las reparadoras necesitan reciclar recursos para producir objetos. Por suerte no son nada tiquismiquis, aunque algunas mejoras podrían requerir componentes especiales. Entonces en la instalación hay chatarra por todas partes. Así es, camarada mayor. Entonces estaré atento. No voy a hacer comentario. Que esas manos tan fuertes me agarren la interfaz con el vigor de la lujuria. Mira, no aguanto más. Nos vamos. No voy a hacer comentarios sobre esto. No, no quiero. ¡Aprende! ¡No puede ser como la radio! ¡No puede ser como... Bueno, el teléfono, la radio esta. Me cago en la puta. Supongo que tirarme ahí no es buena idea. Genial, los putos ascensores no funcionan. ¿Ahora qué hago? ¿Salto para abajo o qué? No tienen corriente. Si vuelves a conectarlos, funcionarán como antes. Supongo que tengo que buscar un interruptor. Dios, qué incómodo el puto diálogo, tío. Podría seguir los cables, pero están ocultos en las paredes. El escáner puede detectar emisiones eléctricas. Gotti. Si no se lleva el Gotti... No sé qué, a qué estamos jugando. El almacén está cerrado, tócate los huevos. Y aquí no me sirve lo de chasquear, vale, los dedos. ¿Este cómo se abre? Falta una llave. Fijo que no puedes abrir esta puerta, ¿verdad, Charles? Por desgracia, no. Pero puedo marcar un punto de ruta que te ayude a encontrar la llave. Tiene que estar en algún espacio de trabajo cercano. Por fin empiezas a valer para algo. Espera, tío. Pobre Charles. A ver, la banda sonora y todo eso... De 10, Gotti. Pero... Los diálogos... Cuidado. Ahí delante hay una cámara de seguridad diente de león. Si nos detecta, esto se llenará de robots. Relaja la raja, que puedo distraerlo lanzando algo y luego tumbarlo con un PEM. ¡Oh!
también con tirón la jala raja, literal, ¿eh? Ah, o sea, el ataque fuerte me lo han cambiado por dar una vuelta. Ok. ¿Por qué las cámaras? ¿Por qué las cámaras suenan literalmente como las del Bioshock? ¿Puedo hackearlas o algo? Nada, rompemos. Vale, objetos. Más objetos. Está aquí la llave, creo. Así que ahora la cogeré. Pero... Has encontrado la llave. Ahora podremos acceder al interruptor. Sí. Pero no, antes voy a echar un ni que fuera Bioshock, un momento. Falta componentes, o sea, para mejorar el arma. No iré muy lejos con esta puta mierda. No seré yo quien te lo impida. Sabia decisión, Charles. Ok, la he liado un poco porque me he confundido con los botones. No me gusta ahora mi ataque fuerte. ¿Eso del ataque fuerte lo puedo cambiar? ¿O ya por haberlo mejorado me quedo con ese ataque fuerte? Es que no me fijo muy bien, la verdad. Oye, Charlie. Charles. Lo que sea. ¿Qué pasará si corre la voz de esto? La reputación de la Unión Soviética se verá afectada. Los robots soviéticos se consideran perfectamente seguros y fiables en todo el mundo. ¿Porque lo son? Pues claro que lo son. Por eso la traición de Petrov ha sido un ataque al mismísimo corazón de la madre patria. Le ha dado una auténtica puñalada trapera a su propio país. Quiere que todo el mundo deje de emplear nuestros robots. ¡Qué hijo de puta! Un poco rastrero eso, ¿eh? ¿Qué les pasa a los años con el cuerpo negro? Ábreme la puerta. Supongo que puedo saltar por ahí. Pero ya no hay nada. Hay más cosas. Hay cosas arriba, creo. ¿Cómo subo? No tiene pinta que haya alguna manera de subir por aquí. Está gracioso. Oye, lo del Nash, ¿eh? Vamos a poner una galletita aquí. Claro. Hasta las cerraduras les gustan las galletitas, ¿verdad? Oye, Charles. Sí. ¿Te gustan las galletitas? No le gustan las galletitas a Charles.
Tiene tentáculos, pero las galletitas no le gustan. Es un sistema de seguridad pasiva con relé láser. He visto cosas así un montón de veces. Hace falta un código de colores. Por desgracia, no tenemos ningún código. Vas a tener que descifrarlo empleando la lógica. ¿En serio? ¿Y yo que iba a quedarme aquí parado hasta que se apagase solo? ¿Cuál es la lógica? La seguridad pasiva. Desbloquea la funcionalidad de la seguridad pasiva poniendo flujos magnéticos en el orden correcto. Intenta hacer que coincidan los colores de los rayos láser con los colores de las luces. Seguro que funciona. Bien, ya hay corriente. Volvamos. Palisito. Y bien, ¿cuál va a ser? Sugiero el de la derecha. Es decir, que no tienes ni idea. En ese caso, voy a subir al de la izquierda. Ah, de la izquierda. Te he marcado otro punto de ruta para facilitarte la orientación. ¿Te crees que soy un zopenco o que sé perfectamente a dónde tengo que ir para cumplir la misión? Solo quería hacerte la vida más fácil. Puedes hacerme la vida más fácil si dejas de tocarme los huevos. A ver, razón no le falta. Ahora, ¿había que ser tan agresivo? No. Usa esta contra los enemigos para pararlo. Vale, sí. Ay, ¿cómo se llamaban el Bioshock? Ahora no me sale el nombre. Las bebidas del Bioshock, que sí. Literalmente son las bebidas del Bioshock. Los plásmidos. ¡Ay, Dios! Me mandaron a mimir. Que no me gusta. Es que no me gusta el golpe, tío. No me gusta el golpe fuerte. Yo no lo voy a usar. No me gusta. Que me gustaba. Me gustaba el otro porque cargabas el daño. Y aún así me podía mover. Pocho, tenías que ser. A ver, lo puedo hacer. Vamos a curarnos porque, pues... Vaya, vaya. Se ríe el bobo. Es que no veo cuando doy la vuelta. O sea, cuando doy la vuelta con esto así, no veo. Puedo pillarlo por la espalda y ya está, ¿no? Bueno, me ha visto. Es full sigilo. Ya, entiendo que puedo hacerlo full sigilo.
Ah, sí, me he comido un golpe y me ha quitado. Me ha quitado un montón de vida, ¿eh? Había otro, ¿no? Sí, está ahí al fondo. ¿Cuál es su ruta? Me vio. Bueno, se murió. Ah, zona segura. Selecciona el procedimiento deseado. Quiero mejorar mi guante. A ver, ¿puedo mejorarlo? Zapeador. El guante puede generar una descarga electromagnética para atacar a enemigos y hacerle daño en el. Eléctrico. Los objetos robóticos son especialmente vulnerables a la electricidad. Requiere 32. Tengo 61. Helada. Telequinesis en masa. Cerro polimérico. Levante puede impactar a un objetivo y superficie con un cerro polimérico de combate. Oh, es como... O sea, echas algo inflamable en general, ¿no? O sea, dependiendo de lo que quieras echarle. Esto te pone un escudo. Y energía. No hay manera de cambiar. Ah, mira, cambiar. Vale. En tu poder, y en tu poder. Receta necesaria. Ah, mira, estos son armas. Entiendo. Consumible. Vale, munición. Y cartuchos. Mejorar. Gacha. Un golpe potente decente que hay que mejorar durante un tiempo. Nivel 2, nivel 3. Vale, esto supongo que le sube nivel 1. Daño carga. Recuperación de PS al matar a un enemigo. Al asestar un golpe, B3 no puede ser derribado por un ataque de enemigo. Genera una onda de daño al atacar. Ok, interesante. Filo de acero. Aumenta. Modificación de energía, aumenta daño de cargado. Ok. Vale. La escopeta esta. ¿Qué le puedo mejorar? Empuñadura. Aumenta la cadencia de fuego, aumenta la precisión. El cañón. Esto no lo tengo, no tengo receta. Compensador. Aumenta daño y reducción de retroceso. Aumenta daño a orgánicos, aumenta de daño, o sea, aumenta daño a orgánicos, o sea que humanos te vas a encontrar. Reducción de cadencia de fuego, reducción de precisión. Aumenta daño a robots, aumento de daño y aumento de cadencia de fuego. No está mal. Reducción de retroceso, aumenta cadencia de fuego. O sea, esto es lo mejor, ¿no? O sea, el polarizador electromagnético y todo esto es lo mejor que te puedes sacar. A ver, por ahora no creo que vaya a mejorar nada. Es más, me he quitado hasta la mejora del hacha. Así que Nash. No hay otra forma de seguir. Hay que subirse. ¿Subirse para ir a dónde? Petrov huyó cuando trabajaba en el vivero frío de Babilov. Lo lógico sería empezar a buscar allí. ¿Y cómo llego hasta allí? En primer lugar, tenemos que llegar al centro de distribución. Este vagón nos llevará allí. ¿Qué vagón? ¿De qué ladra? ¿Qué ladra? ¿Qué vagón? O sea, ¿a esto, no? ¿Se refiere?
¿Pero puedo subir a nada? Y ya si me intentan matar, menos. Ah, iba a preguntar, ¿vuelve? Y vuelve. Se puede nadar en el polímero. Lo he hecho alguna vez. Lo cierto es que es agradable. Me piqué la... Un poco como nadar Lora. Junto a ballenas y delfines en el mar. Da mucha paz. Ok. ¿Hay algo por ahí? Vale, eso ya está por el otro lado. Muy bien. ¿Me puedo asfixiar? No, no. Oye, pinta. Nadando como un pat. Está desconectado. Reinicia el sistema de control para reactivar la línea. Pero como ahí está el panel de control. Y como no, está cerrado. Os encantan Dios. Las cerraduras, ¿eh? Pero esto es nuevo. Es una cerradura de combinación. ¡Ah! Me va a llevar años adivinar la clave. Mira a tu alrededor. Puede que alguien tenga el código. Algo tiene que moverse. Cualquier cosa. ¿Qué ha sido eso? El jefe de estación. Menuda broma. ¿Se supone que la clave esté por aquí? Tengo que encontrar el esquema. No funcionará sin un esquema. Todo está bloqueado. No hay esquema. No hay tu tía. Joder, si está vivo. Un esquema. Necesito un esquema. Por desgracia, está muerto. Estamos rodeados de cadáveres. ¿Por qué te has bloqueado como todo lo de por aquí? No funciona. No, no funciona sin el esquema. Los muertos tienen una memoria neuropolimérica residual y pueden comunicarse durante un tiempo después de la muerte. Joder, dime, ¿dónde está ese esquema tuyo? ¿Qué esquema? El esquema, el que me hace falta para mover los vagones, ¿dónde está? Lo tiene el jefe de estación. No sobrevivió, no fue tan rápido como yo. Murió. Aquí están todos tiesos como la mojama. ¿El jefe de estación murió en este túnel? En este túnel, murió y todo se bloqueó. Ante mis ojos, necesitas el esquema. ¿Seguro que lo tiene el jefe de estación? ¿Lo lleva consigo a todas partes? Lo lleva encima, el jefe de estación. Búscalo, encuéntralo y consigue el esquema. Entendido, voy a buscarlo. El esquema. Igual debería haberle dado las gracias. Me cago en la puta, un cadáver que habla. ¿Qué has dicho, camarada mayor? Mira, combatí durante toda la guerra, de principio a fin. He visto de todo, pero lo de los cadáveres parlantes... Coño, ¿cómo es posible? Eso es un hacha, diferente. Una actividad cognitiva neuropolimérica persistente. Todos estos muertos estaban polimerizados y sus cerebros aún no se han descompuesto, por lo que siguen conectados al neuropolímero. Acceso permitido. Pero no me había dado como... ¿O qué es lo que me ha dado? No sé qué me ha dado, la verdad. Funcionará sin un esquema. Todo está bloqueado. Joder. Hostia puta. ¿Qué habla? Chiste, ya hemos visto.
de radio. Tengo que subir, supongo. Ah, esto es por donde he venido, ¿no? Está bloqueado y tal, sí. Voy a ver si por aquí está esa clave y tal. Que no tiene pinta, ¿no? Ahí está. No puedo ir por aquí. Charles, así que no me está hablando un muerto, sino el neuropolímero de su cabeza, ¿no? Vulgarmente hablando, sí. El neuropolímero almacena temporalmente los últimos pensamientos conscientes de la persona. ¡Qué mal rollo! ¿Y seguirán mucho tiempo? No sabría decirte. Entre un minuto y un par de días. Pero parece que a más tiempo tras la muerte, más daños acaba sufriendo la información. Entiendo. Entonces lo que dicen no es tan importante. Pobres desgraciados. Ah, es esto aquí. Ok. ¿Es esto, no? ¿Sí? Vale. Que no sabía cuál era. Espero que funcione. La línea está activa. No funcionará sin un esquema. ¡Hostia puta! ¡Un cadáver que habla! O sea que... ya te hay otro diálogo o algo. Está fatal. Será un viaje movidito. Bueno. Ahora para otro lado. No es de mis peores viajes, pero... ¡Mierda! Sabía que sería jodido. ¡Joder! Vaya. Cuidado, hay un agujero. Lo veo. Subiendo por la pared, ¿no? ¿Has ido a clases de escalada? Soy un soldado de élite, no un civil tirillas. Sé hacer de todo. Pues es un alivio oírlo. Eso está bastante bien oírlo, la verdad. Uno menos. Desinstalado el Windows. Subimos, supongo. Eso de ahí... Dejaré como humor 2013. ¿Puedo escalar por aquí?
Vaya. ¡Hostia puta! Esto no me lo esperaba. Pues sí, tienes buenos reflejos, Mayor. Ya te digo, no sobreviviría sin ellos. Perfecto. Vale, creo que no hacía falta que me coma el daño, pero bueno. Eso era un Buraf, ¿no? Un robot tunelador. Eso era, sí. Los Burafs perforan hasta los minerales más duros a velocidades increíbles. La ciencia soviética confía en ellos para la inevitable conquista de todos los planetas del sistema solar. Vaya. A ver, me gustaría dejarlo por aquí por hoy porque estoy algo cansado y todo. Porque hoy además ha sido un día duro. No sé si duro, pero bastante largo se me ha hecho hoy el trabajo, la verdad. No sé si hay algo interesante aquí cerca. Arrastrarme por túneles oscuros. Qué puto viajecito de placer. En circunstancias normales, la red de vagones conecta todos los sectores subterráneos de la instalación 3826. Vaya. Será más fácil la próxima vez. Gracias, colega. Creo que iré a pie por la superficie. No me da tiempo a moverme. Esta es mi parada. Menudo viaje. Supongo que está muerto. Hay muchos puntos de guardado, ¿eh? Diagrama desbloqueado, zorro. Ese supongo que sí es un nuevo arma. Y justo no hay zona para crearla. Un muro láser. Menuda seguridad. Si lo han puesto es por algo. Por fuerza, tiene que haber algo importante al otro lado. Muy cierto, camarada mayor. El centro de distribución que buscamos está al otro lado. Ni de coña voy a atravesar un muro láser de una pieza. Hay una reparadora más adelante. Mejora tu equipo para aumentar la resistencia al láser. ¿Otra? ¡Cielo, has vuelto! ¿Por qué has tardado? Estaba muy sola. No. Debo atravesar un muro láser. Con vida a poder ser. ¡Qué idea tan absurda, cielo! Es muy arriesgado. Mejor quédate conmigo. Te haré lo que quieras. No. Dame protección contra el láser. Oh, ¡qué rudo! Me dan temblores. Arrímame todo el polímero. No te dejes mangonear. No hay tiempo que perder. No le hagas caso, tío Ron. Vale, lo pillo. Te daré polímero y los componentes que quieras. Pero instálame ya la protección láser. A tus órdenes, semental. Sistema de defensa activado. Ya. Intenta atravesar. Es demasiado incómodo. Es demasiado incómodo. Recursos insuficientes. Me falta 80 de esto. Piezas metálicas, ok. Esto me falta. Bueno, no me falta 80, me faltan 11. Y de esto me faltan unos 18. No está mal. Vale, supongo que ahora puedo atravesar esto, ¿no? ¡Joder! ¡Duele! Esa cosa pega bastante duro. Casi estira. Ok, cinemática y después de esto lo dejo ya. ¿Te encuentras bien? ¿Está todo listo? ¿Lo conseguiste? No te preocupes, estoy como una rosa. La operación fue totalmente indolora. Bien, tienes que irte ahora mismo. Un tipo va por ti, está armado y lleva un guante polimérico experimental. Será el hombre de Sechenov. Larisa, ¿has hablado con él? Fue atacado por un Buraf.
Hubiera sido lo mejor. Nos habrías ahorrado un montón de problemas. Pues sí, la verdad. Si me llega a dejar morir. Cuando hablas así. Nos vemos en la salida. Voy enseguida, cielo. Espero que no sea demasiado tarde. Escopetazo. La esperanza es peligrosa. ¡Manos arriba! Víctor. ¿Qué está pasando? ¿Estás sordo? ¡Las manos en la nuca! ¡Víctor! ¿Quién coño eres? El mayor Nichaev de Operaciones Especiales. No responderé a más preguntas. Tú te vas a Chelomei. ¡Víctor, haz lo que dice! A Chelomei. Por supuesto, camarada mayor. Intrusión. ¿Qué? ¡Intrusión! ¡Alarma! ¡Oye, quieto! ¡Alarma! ¡Alerta roja! ¡Cierre! Vaya. Ok. ¿Puedo moverme? Vale. A ver, pensemos. A esos robots. Es casi como si fueran suyos. Y ha bloqueado la puta puerta. Petrov huyó con una fuente de energía por... Petrov huyó con una fuente de energía portátil llamada Vela. Alimenta el sistema de bloqueo de emergencia. Hace falta una vela para abrir la puerta. Encontraré otra. Tiene que haber más de una vela en el complejo, ¿no? Hay que darse prisa. Petrov podría escapar del sector y habría que... ¡Están en las paredes! ¿No los oyes? ¡Correteando por ahí! ¡No! ¡Estoy asustado! ¡Me da mucho miedo! No tienes nada que temer. Has... muerto. ¡Ya lo sé! Incluso cuando estaba vivo, veía cómo los muertos volvían a levantarse. No quiero que me pase a mí. Tengo miedo. ¿Miedo de qué? ¿De los robots? ¡No! Los robots te matan de forma rápida y sencilla, pero ella... ¡De los zombies! La memoria polimérica residual se ha agotado, camarada mayor. Entendido. Hay algo matando gente aparte de los robots. ¿Pero qué? No sabría decirte, pero seguro que acabaremos descubriéndolo. ¿Entendido? ¡Hola! Chavis, ¿qué es ese abedul metido en un cristal en la sala de ahí abajo? ¿Es la famosa fuente de energía ABD4? Exactamente. El ABD4 abedul es una fuente de energía vegetal basada en polímeros. ¿Cómo suena cuando le das? Espera, que está golpeando algo bastante metálico. Como un robot. Mire, anda. Ok. Necesito una vela, dicho, ¿no? Supongo que debe haber por aquí. Vale. ¿Hay daño por caída? Recordaros a todos que no os llevéis especímenes vegetales a casa en ningún caso, por inofensivos que parezcan. Las flores de los laboratorios pueden tener rasgos genéticos integrados con efectos negativos en la calidad de vida. Se cultiva en un laboratorio, en él se queda, punto.
Ok. Nah, no puedo pasar por el láser, por nada. ¿Hola? Bueno, se murió. Entonces, ¿tengo que llevarla siempre así? La vela es un dispositivo complejo e inestable. No puedes meterla en la mochila con todo lo demás. Habría una probabilidad elevada de desestructuración mutua. ¿Como una explosión? No necesariamente, pero la vela dejaría... ¡Ué, me troleó! O sea, que tengo que llevarla así. Entendido. La vela es bastante resistente. Aunque la sueltes o la arrojes a propósito, no le pasará nada. Bueno, esto es una vela, se supone. Esos estibadores están locos. ¿Es cosa de Petrov? Cuidado. Los estibadores son muy resistentes. No podrás hacerles nada con una simple hacha. La terapia de choque suele funcionar bueno con los pirados, ya sean metálicos o no. ¿Cómo que un hacha no es la solución? Mentira. El hacha siempre es la solución. Ándate. Ah, esto. Bueno. Ah, parece la voz de Petrov. Espero que no tenga los sesos esparcidos por todo el suelo. Necesitamos a Petrov vivo. Date prisa, mayor. ¿Qué cojones te parece que hago? Parece que hubo un fallo de contención en el taller de algas y se produjo una fuga de materiales experimentales. Eso nos viene bien. Me pregunta mucho cómo. Atención. ¿Por arriba? Au. Vale, supongo que es ligado a esto. Bueno, sí, esto sí. No lo veo. Ah. Bueno. Uno menos.
Muertos. No puedo pasar por aquí, ¿no? No. Sería demasiado fácil. Bueno, creo que lo voy a dejar por aquí. Esta es la luna. ¿O no? Una especie de cerradura. ¿O no? Sí, me he matado un poquito. Has introducido un recipiente de polvo lunar en cada orificio. A los empollones os encantan los cerrojos enrevesados, ¿eh? A buscar recipientes. Ay. Porque... ¿Qué tenemos aquí? De las ubicaciones donde se erigirán las primeras ciudades lunares. Tengo uno. También tenemos muestras similares okay. de Marte. El avance soviético en pos de la colonización de Marte. Nada, voy a dejarlo aquí. No sé si puedo guardar desde aquí. No tiene pinta, ¿no? O pues continuar de donde lo he dejado. Donde lo haya dejado antes. Y ya está. Bueno, yo me retiro. Voy a ir a descansar porque sí que estoy muy, muy, pero que muy cansado. No me ve. Así que venga, nos vemos. Muchas gracias a todos los que os habéis pasado. Muchas gracias a un tal Dimi Sans. No sé quién es, pero me dio follow y fue off stream. Y pues bueno, antes de irme quería decirle muchas gracias. Así que bueno, nos vemos. Bye, bye.